La página en mi canal de YouTube. Prefería hacer un canal de YouTube más sencillo, más de más fácil acceso, acceso casi universal además. Entonces, la idea del día de hoy es explicarle de qué va a tratar la asignatura, ¿verdad? Cómo la vamos a orientar, cuáles van a ser los tópicos que vamos a ver durante el semestre, qué es lo que esperamos. Le voy a explicar también el uso del software que vamos a trabajar, ¿ya? Obviamente hoy día no lo vamos a aplicar, pero ya espero a partir de la próxima semana o de vuelta de la semana de Fiestas Patrias, ¿ya? Poder empezar también a hacer uso del software. Entonces, probablemente vamos a dividir el horario como en dos grandes bloques, el bloque de la mañana, que sería propiamente tal el bloque de contenido de materia, y el bloque después de esas 2 horitas, la que viene de las 9:35 aproximadamente hacia adelante, ahí ya nos vamos a centrar en el software. Eso yo creo que va a pasar en la tercera semana de clase, segunda semana de clase, ¿eh? Antes de todo, de empezar cualquier otra cosa, me presento. Algunos de ustedes me han visto quizás en alguna noticia, reunión, cuando supieron de que iba a ser su jefe de carrera, a lo mejor me googlearon ahí, buscaron. Yo soy Carlos Valdi González, ¿eh? El 2008, ¿ya? Me titulé de ingeniero civil mecánico, ¿ya? De la USACH, Universidad de Santiago de Chile. El 2015 obtuve mi grado de magíster en gestión de activos y mantenimiento. El 2020 me aprobaron una tesis doctoral, que pretendo empezar lo antes posible por tema, creo que de la pandemia propiamente tal, se ha detenido un poco ese proceso, pero ahí estamos, esperando lo asociado a lo que es ese inicio de un doctorado, asociado también a lo que es la gestión del capital humano, mezclándolo ahí con gestión de activos, qué gestión de activos tiene, lo que es mantenimiento, capital humano, muchas otras cosas. Así que estoy enfocado en eso y ese ha sido mi carrera. He tenido obviamente algunos cursos, pero no vale gastar tiempo en diferentes cursos. Por otro lado, esa es mi parte más académica, ¿no? Esa es mi academia. Mi parte ya más administrativa, académica, mi parte más administrativa, administrativa. Yo fui contratado el 2009, ¿ya? Acá en la Santa María, en la sede Viña del Mar. Tomé el desafío de entrar a la docencia, ¿ya? O irme al norte a ganar mucho dinero, ¿no? Es como el plan de muchos cuando están estudiando, ¿no? Y irse al norte, trabajar unos 20 años y mantener una estabilidad después a futuro con alguna empresa, algo, ¿no? Tomé la decisión de probar ese 2009, ¿no? Y me gustó. Y ahí uno igual se compara, muchachos, probablemente a muchos de ustedes les va a pasar. Va a tener un compañero que quizás gana el doble o el triple de usted, pero usted por lo menos igual puede pensar que tiene otros beneficios, como estar todos los días llegando a la casa, y compartir con la familia. Son valores y situaciones y factores que te miden, uno pesa en la balanza, ¿ya? Pero cuando uno es joven igual quiere, yo vine a ser padre, ya después de casi de 10 años de trabajo, así que hubiese estado fácilmente 10 años en la minería sin ningún problema. Pero son decisiones que tomé, ¿eh? Me encantó la decisión que tomé,
A partir del 2009, como les digo, entro a la planta docente del área de mecánica, ¿no? El mismo 2009 me quedo a cargo de, a finales del 2009, me dejan a cargo de la carrera de mecánica industrial, ¿no? El 2012, quedo a cargo de la ingeniería de ejecución en mecánica de proceso y mantenimiento industrial, y ahí también levanto, en mecánica generamos la modalidad residencial de la ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial. Ahí fue dado por, justamente, habían como unos cinco alumnos de mecánica automotriz que siempre nos decían, profe, no tenemos ninguna continuidad de estudio como tienen otras carreras, siendo que existía la ingeniería vespertina, pero no le acomodaba a ellos porque ellos son del mundo 7x7. Entonces, como de ahí les voy a contar alguna otra historia que tengo asociada a la minería, donde conocí mucha gente, ellos mismos me dijeron, profe, tírese con algo los fines de semana, y generamos ese estudio, esa carrera, específicamente esa modalidad, para que los estudiantes pudiesen venir en sus turnos 7x7 en el descanso, venir viernes, sábado, ¿ya? Y domingo, ¿no? Pero 14 días. Y así en esos 3 días desarrollamos todas las actividades que tendrían que haberse desarrollado de lunes a viernes. El 2014, me presento como candidato a director del departamento, donde mis colegas votaron a favor. Y estuve, uno puede estar 2 años solamente y postular por única vez, ¿no? Así que estuve como director, ¿no?, hasta el 2018. ¿No? Fueron 4 años, me eligieron 2 veces consecutivas, ¿no? Después ya obviamente no pude seguir por temas reglamentarios. Así que el 2018 trabajé junto a Andrea Arangui, el profesor Félix Pizarro, en una actualización de la carrera de ejecución. Hoy en día tenemos la carrera de ingeniería en mantenimiento con base tecnológica, ¿no? Sin ejecución, se saca la ejecución y además tiene una licenciatura. Ojo, que esa licenciatura permite continuar un magíster profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, el 2018 me dejaron nuevamente a cargo del residencial de esta nueva carrera. Me gusta el formato residencial a mí, me gusta hacerme cargo de ese formato, ¿eh? Tiene sus ventajas, uno trabaja el fin de semana más aliviado, ¿no? Y entonces, el 2020, los colegas de la institución, ya no de la sede, ya no del departamento, de la institución, todos los que son docentes tuvieron que votar por el representante de los docentes en el Consejo Superior, ¿no? Y ahí, el 2020, elegido con la más alta mayoría y tomé mi cargo el 2021, a inicio del 2021, o sea, a inicio de este año, donde soy consejero superior, que es como el directorio de la universidad, el que toma decisión estratégica, económica, asociado al futuro de la universidad, ¿no? Y finalmente, siendo consejero superior, Félix Pizarro, el nuevo director de departamento, que teníamos un director en su momento, a inicio de este año, y falleció el profesor Guido Almagia. Entonces quedó el cargo libre y obviamente había que elegir un nuevo profesor para hacerse cargo, y quedó Félix Pizarro. Entonces él me pide si puedo hacerme cargo de la carrera de mecánica automotriz, en donde decidí tomar el desafío porque de alguna manera mis colegas de automotriz los conozco hace mucho tiempo, hemos trabajado en muchos proyectos, ¿no? Desde el 2010, y ahí vamos a hacer una línea de proyecto, ¿no? El 2010 junto con los profesores, el 2011 específicamente, porque el 2010 fue el accidente.
el 2010 ocurre un accidente de un bus turbús que iba de San Antonio a Santiago, donde por una razón desconocida hasta ese momento se pierde la gobernabilidad del equipo por parte del operador y se va hacia el otro lado de la vía, encontrándose con un camión en donde fallecen 20 personas. Ahí el fiscal de El Monte nos solicita que nosotros realicemos un peritaje porque la CIAT había indicado que el accidente se había generado debido a que se había quedado dormido el chofer. Eso había sacado como respuesta frente a su estudio. Y ahí, nosotros mediante mucha caracterización de pieza, ensayos de falla, estudios metalúrgicos, estudios mecánicos, determinamos que la falla había sido otra. Se viene la primavera y se viene denso, parece, con el polen. Hoy día decidí venir a hacer la clase acá a la sede. Estoy en la oficina. Aquí estoy en mi oficina. Porque igual quiero empezar a ver todo el tema de conexiones, menos mal que vienen, porque todavía no puedo poner la clave para que inicie el correo, por ejemplo, en mi computador de oficina, menos mal. Así que antes de partir, obviamente, con la clase híbrida que pretendo hacer en su momento, hay que tener claro todo, hay que planificar cosas que vamos a ver durante el semestre. No es que ustedes lleguen acá y nosotros estemos improvisando, es que ustedes lleguen y nosotros tengamos todas las condiciones. Y por lo mismo, estamos haciendo que los profesores de alguna manera vuelvan de a poco para que vayan viendo qué es lo que está faltando, qué es lo que está pasando, qué está bien, qué está mal, cómo están las conexiones de internet, cómo son el tema de la sala híbrida. Así que en eso estamos. Por ejemplo, varios de nosotros ya nos hemos capacitado la semana pasada en sala híbrida, así que probablemente de vuelta de las vacaciones de septiembre pretendo hacer las clases desde la sala híbrida. Ahí voy a dar obviamente el aviso para que se anoten, porque hay que respetar el aforo propio de la sala, etc. Entonces, como les comentaba, participamos en ese proyecto, indicamos qué es lo que había pasado. Lo integraron los profesores de mecánica automotriz, más el director de ese entonces, ¿no? He trabajado durante el 2009, precisamente, cuando llegué, ¿no? Cuando llegué a la U, trabajé en un proyecto con Comaxu, ¿ya? En donde certificábamos competencias laborales de los trabajadores y hacíamos capacitación, pero hacíamos capacitación en terreno, ¿ya? No acá. Entonces, yo me tocó trabajar 7x7, adecuarme a los turnos de ellos, y ahí estuve recorriendo, por ejemplo, los Pelambres, sobre todo, y Andina. Ahí fueron los lugares donde más estuve como por 4 meses, 6 meses en cada una de ellas, ¿ya? Creo que en Andina estuve más tiempo, ya como 6 meses, en donde trabajaba 7x7 y en los 7 de descanso venía a hacer mi clase y a recuperar las clases que no había hecho en la otra semana. Así que fueron meses de arduo trabajo, pero me sirvió tanto económicamente como para la experiencia, ¿no? Para los contactos, para conocer también a exalumnos. Ahí conocí muchos automotrices, ¿ya? Jorge Arenilla, me recuerdo, el Muñoz, allá en Pelambre, en donde empezamos a tener esta conexión con el mundo automotriz y específicamente con maquinaria pesada, ¿no? A partir de eso, obviamente, también he desarrollado proyectos. El 2015 y el 2016 me adjudiqué un proyecto FIC de energías renovables. He estado trabajando a partir del 2018, no, 17 ya,
en todo lo que son los perfiles de Chile Valora, asociando, levantando nuevos perfiles. Este es un mundo lo que Chile Valora. Probablemente usted cuando salga al mundo, alguna empresa donde usted quede le va a decir que se tiene que certificar, que tiene que certificar en sus competencias laborales. Obviamente, como usted ya tiene la parte académica, no va a ser que tenga que certificarse en todo, pero sí en algunos más avanzados a medida que va avanzando en su carrera profesional, ¿ya? Usted puede encontrar eso y lo vamos a revisar en algún momento. Chile Valora, ¿ya? Ahí en Chile Valora está todo lo referente a los perfiles laborales, ¿ya? Entonces, muchachos, más o menos esa ha sido mi historia de la parte académica, administrativa y de proyecto, ¿ya? Estoy trabajando también con la CTC, que es la Confederación de Trabajadores del Cobre, que reúne a más de 35.000 afiliados, ¿ya? Esta confederación asocia a los sindicatos que están fuera de las mandantes, son los que le dan como la pelea a las mandantes y reúne, ¿ya?, a las empresas contratistas y subcontratistas. Y para ello hemos trabajado, he sido director como de 3 proyectos junto con ellos. Uno de levantar nuevos perfiles de Chile Valora, pero para los trabajadores subcontratistas, que no existían mucho, ¿no? Temática asociada ahora a la caracterización de los trabajadores y el tema de la capacitación de los trabajadores. Estoy trabajando ahora, en estos instantes tengo el proyecto andando. Así que ahí nos ha tocado también visitar, por ejemplo, nos tocó visitar centrales y plantas de osmosis para el proyecto anterior. Tuvimos que visitar algunas bodegas, ¿no? Así que de faenas mineras, lo que estoy haciendo referencia, ¿eh? Por ende, muchos de mis ejemplos en esta asignatura, yo diría que la gran mayoría, están asociados a un mundo minero, ¿eh? A un mantenimiento del mundo minero, ¿eh? Así que cuando me vea que soy reiterativo muchas veces con el tema de la información asociada a la minería, es por lo mismo. Mi experiencia, mis contactos. Ah, el otro que ahora último, hace 3 años atrás, me reuní en algún momento con el gerente de operaciones de la empresa CBU, ¿ya?, la de transporte que está en Quillota, y con ellos también estamos haciendo varios proyectos. He llevado a varios alumnos memoristas y estamos... También hicimos un estudio de... Fui director de un proyecto en donde tuvimos que hacer un estudio del porqué de la rotura de perno de bus. ¿Ya? Antes de eso, yo había dejado a 10 alumnos memoristas de la carrera de ingeniería en mantenimiento, tanto del diurno como en el vespertino. Ahí estaba el Isaías, por ejemplo, que es exalumno de mecánica automotriz, que fue por mucho tiempo también ayudante ahí de Walter, ¿ya? Y fuimos ahí a Alto Maipo, ahí se hizo el estudio. Entonces él allá nos recibió, porque después de haber hecho esta temática de trabajo de título, de los 10, 8 quedaron trabajando. Entonces también estoy haciendo contacto con ellos, ¿ya?, para que me ofrezcan prácticas profesionales para fin de año o desde cuando tengan, ¿sí? Uno también se tiene que poner a disposición de la empresa, no siempre la empresa a disposición de nosotros, aquí ambos ganamos, así que ya tiene el ofrecimiento la empresa, ¿sí? Y la idea es que podamos formar algo bueno ahí, ¿sí? Entonces, Ana, disculpe, de repente que tenga que apagar el video, pero me dan estos como ataques alérgicos. Eso es otra cosa, porque quería venir también a la U y a ver cómo me iba a afectar la primavera. Sé que falta todavía para... No nos falta nada para la primavera. Estamos casi llegando a la primavera. No falta nada. No falta nada. Empieza el 21. Quedan como 2-3 semanas. Pasa el 18 y ya estamos. Sí, va a pasar volando, en verdad. Sí,
Sobre todo estas primeras 2 semanas. Este año va a pasar volando, creo yo. Ya, eso con la historia administrativa, proyecto y academia, por mi parte. Ahora, dense toda la confianza, muchachos, de participar, de hablar, ¿ya? De hacerme alguna consulta, de establecer esta conversación, ¿ya? Que es muy amena. Lo otro sí, que yo los días jueves en la mañana y viernes en la mañana que tengo gestión del gestión del mantenimiento, ¿ya? Yo soy su profesor, no soy su jefe de carrera en este espacio de tiempo, ¿ya? Para que si tienen problemas, ustedes van a tener mi correo, yo se los voy a dar de inmediato. Yo, quienes me han enviado correo, yo respondo muy rápido. Varios me han dicho, profesor, usted responde casi enseguida. Cuando tengo la respuesta, la respondo en lo que pueda dar la respuesta en el celular, ¿verdad? Pero cuando ya es más de análisis, ahí yo me doy un poquito más de tiempo, pero trato de que no pase el día. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no quiero que se vaya a tomar en esta hora como jefatura? Porque voy a perder tiempo de mi asignatura de gestión del mantenimiento en estar respondiendo cosas que no son de esta asignatura, ¿ya? Y es más que nada por eso, ¿ya? Yo de ahí les voy a mostrar mi horario y les voy a decir, miren, muchachos, aquí yo no tengo problema en atenderlo, cero problema. Si es que alguien me dice, profe, ¿saben que tengo que hablar algo más privado, más serio? Yo le mando ahí el link y nos juntamos, nos reunimos, no hay problema. Si tienen a lo mejor alguna duda como curso, ¿verdad? Desde lo que puede ser temas de bienestar, temas de continuidad de estudio, temas propios del departamento, ahí yo me he conectado bastante y me ha informado bastante su compañero, el Oscar Villegas. Así que él me ha dado información de inmediato de que algún profesor nos subió el link de clase o otro llegó y se puso a hacer talleres, así que me ha tocado hablar con todo y mantener ahí a raya el funcionamiento de la carrera. Así es mi responsabilidad en este instante, así que no quiero verme de forma... Que no quiero hacer las cosas. Temática que hay, no le voy a hacer el quite. ¿Okay? Entonces, eso es como lo último que quiero hablar de la carrera en esta asignatura, pero era necesario. ¿Ya? Son 4 horas teoría esta asignatura, no tiene horas prácticas, pero vamos a transformar de alguna manera este trabajo en el software de mantenimiento, ¿ya? Para asociarlo a esa hora práctica que creo que es muy necesario, ¿no? O sea, la gestión del mantenimiento en sí se tiene que dar desde el punto de vista de un trabajo en equipo, ¿no? De un trabajo de software, ¿no? Que es lo básico. Lo otro, muchas veces voy a tratar de poner como un cronómetro por ahí, porque yo me pongo a hablar, nos ponemos a pasar materia y no, se me olvidan los tiempos, los descansos. Entonces, si en algún momento ustedes mismos dicen, profe, ya llevamos, bueno, 1 hora y media y no hemos tomado ningún break, gracias, me recordaron eso, se me olvida, ¿eh? El otro, no se asuste, de repente estoy hablando del mantenimiento y termino hablando, no sé, pues de los chinos, de los viajes espaciales, ahí vuelvo igual, ¿eh? Pero son momentos que me voy un poquito, pero sí, voy a hablar, no sé si hablo del espacio, voy a hablar por una temática del mantenimiento, ¿eh? Pero eso principalmente, ¿eh? Mis clases las trato de hacer que sean bien lúdicas. Para mí es un problema el acostumbrarme a hacer clases en la mañana, ¿eh? No, hoy día me dije, no, me levanto muy temprano, me vengo a la sede, así que a la 10 para las 7, ya estaba ya bañándome y me tomé el auto, me vine para probar, como les dije, qué tal las instalaciones para la conectividad y esas cosas. Y por lo mismo, uno a esta hora se está despertando y si hay una clase muy, muy tenue,
se me van a quedar dormidos. Así que van a ver, voy a introducir memes, cosas extrañas para reírme un rato también. ¿Ya? No el primer día, para que se me vean que también soy serio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos toca indicar? Temática asociada al uso del Zoom, ¿ya? Que de alguna manera como departamento tratamos de mantener esto. ¿Ya? Entren, por favor, con sus nombres completos. Hay un Felipe, pero Felipe y el apellido. ¿Ya? Un Brian y el apellido. ¿Ya? También les voy a pedir que idealmente suban con una fotito, ¿ya? Con una fotito que sea formal, ¿ya? No de terno y corbata, sino que los pueda ver, que los pueda identificar, ¿ya? Obviamente, con estas clases híbridas los voy a poder identificar mucho mejor, nos vamos a poder ver, vamos a poder tener ese contacto que hace mucha falta, ¿ya? Idealmente, insisto, una fotito de ustedes, ¿ya? Si quieren poner la foto donde te veas más guapo, no tengo ningún problema, ¿ya? Y se salen a lo lejos, cosas de, pero algo formal para decir, ya me acuerdo de don Vicente, y lo puedo identificar acá en la sala, ¿ya? O ahí me cuesta más la del Ian porque sale luchando, no sé, pero Felipe Araya sí se nota el tiro de don Felipe y lo voy a poder identificar ese día, ¿ya? Obviamente les voy a dar el día de hoy para que busquen la mejor foto y utilizando, pero para la próxima, ¿ya? La cámara encendida para mí no es necesario, así que pero una fotografía ayuda bastante, ¿ya? Y en caso de alguna consulta, favor, levanten la mano o se corren. Sacan el sonido y me hacen la pregunta nomás, ¿no? ¿Ya? Ahí vean ustedes, ¿sí? No me voy a molestar de que me interrumpan para hacerme un aporte, una pregunta, ¿ah? Aclarar algo, ¿no? Ahora sí me va a sacar de mi idea. Yo de repente estoy hablando algo y usted me hace una pregunta, la respondo y después me voy de qué estaba hablando y ahí usted me dice, profe, usted estaba hablando de esto. Ah, ya, gracias. Soy medio, se me va la memoria de repente en esos temas. ¿Ya? Como que se me desconecta algo, me he dado cuenta. Todos los programas de asignatura tienen una estructura y en esta estructura tienen resultados de aprendizaje que en definitiva son lo que nosotros como profesores comprometemos, ¿ya? En que usted va a salir al mercado, al mundo laboral y va a poder indicar esto. Por ejemplo, usted va a tener la capacidad de identificar las características del mantenimiento, ¿eh? Y analizar su aplicación según los requerimientos. Muchachos, voy a detener la grabación. ¿Ya? No pensé que me iba a afectar tanto este inicio de primavera. Entonces, como les decía, los resultados de aprendizaje son los compromisos, ¿ya? Que hace el departamento, la institución, que por asignatura el alumno va a cumplir, ¿ah? Entonces ya habíamos visto que van a tener la capacidad de identificar las características del mantenimiento industrial y su aplicación. Vamos a analizar estas aplicaciones. ¿Cuándo se aplica un mantenimiento correctivo? ¿Cuándo vale la pena un mantenimiento preventivo? ¿Será necesario que todo sea mantenimiento preventivo? ¿Ya? Probablemente han escuchado en alguna instancia, ¿ya? Muchas empresas hablan de el 2080 o el 80-20, ¿ya? Que apunta, según ellos, como la mejor estrategia de mantenimiento, asociando un 80% de tareas preventivas y un 20% de tareas
correctivas. Pero este es un simple número. Lo principal es que nosotros podamos hacer, ya, nosotros podamos hacer el cálculo económico para poder sustentar esta idea. Quizás lo más práctico y lo más eficiente económicamente no sea un 20-80, ¿eh? A lo mejor un 50-50, a lo mejor un 100-0, un 90-10, porque el hacer mantenimiento preventivo también tiene sus costos. Ya que me puede decir, profe, pero no van a ser más costoso que un mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es más caro. Depende, muchachos. Hay que saber también qué es lo que estoy haciendo como pérdida cuando yo tengo que detener un equipo para hacer un mantenimiento preventivo, ¿eh? Si tengo que detener el equipo para hacerle un mantenimiento preventivo, esa detención también me genera pérdida, me genera destrucción del negocio, porque no estoy produciendo en ese instante. Genero unas horas ociosas, porque voy a tener a operadores de la línea de producción detenido. Imaginémonos que tengo que ir a detener la pala. Nadie quiere detener una pala mecánica, porque no solamente detengo la pala, sino que toda la línea de los camiones que están a la espera. Pero también sería inaudito decir, oye, no le vamos a hacer ningún mantenimiento a la pala, ¿ya? Porque le vamos a dar nomás. Esa pala, se lo aseguro que en 3 días va a tener una falla, y una falla catastrófica, ¿ya? Pero pueden haber sistemas, ¿ya? Pueden haber sistemas que pueden trabajar en una estrategia correctiva solamente, ¿ya? Por ejemplo, si tengo muchas, o no, tengo 3 bombas en paralela, ¿ya? Y para poder funcionar, necesito solamente una bomba, las otras están en stand-by. Bueno, espero que falle una, la arreglo, y por mientras, cuando falle una, cierro una valvulita, abro otra, y trabaja la que estaban ahí en stand-by. Se hace ese trabajo también, también tiene un costo. Eso vamos a empezar a evidenciar, esos costos, en esta clase, para que cuando usted salga diga, mira, aquí podríamos pensar en alguna actividad de mantenimiento preventivo, o creo que están perdiendo dinero en un mantenimiento preventivo, ¿ya? Cuando hablamos de tareas preventivas, también estamos hablando de las tareas predictivas. Las tareas predictivas están dentro de las tareas preventivas. Las tareas preventivas son todo lo que traemos con tecnología para identificar y diagnosticar una posible falla, para prever una posible falla. Y ahí ustedes quizás le hablaron o vieron en algún momento lo que son las tintas penetrantes, pero específicamente en la parte automotriz, todo lo que son el análisis de aceite, ¿ya? El análisis de aceite, yo les voy a mostrar ahí, probablemente ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna ficha de análisis de aceite, en donde se muestra la cartilla, y el especialista dice, mira, en el aceite aparece que hay un alto porcentaje de sílice, ¿ya? Y eso es indicador de inmediato de que el sistema no está hermético y está entrando muchas partículas de polvo al interior de su sistema hidráulico, ¿ya? O de lubricación, dependiendo dónde está tomando la muestra de aceite, ¿ya? Y el sílice hace mucho daño, porque el sílice es una partícula muy dura y genera mucho desgaste interior en su equipo, ¿ya? Entonces, por lo mismo, tenemos que estar haciendo, ¿ya?, los diferentes tomas de muestras de aceite para su posterior análisis. Un análisis de aceite salía hace unos 7 años atrás, $10 por frasquito, ¿ya?
Probablemente hoy día habrán subido a $15, pero tampoco es un margen tan alto, ¿ya? La ventaja de eso es que nos adelantamos a posibles fallas y así mantengo mi sistema, obviamente, mucho mejor, ¿ya? Yo acá no es que esté en contra del mantenimiento preventivo, ojo, ¿ya? Sino que para tomar la decisión de un mantenimiento preventivo, hay que tomarlo de buena manera y con la tecnología que requiero, porque si voy a hacer solamente un mantenimiento preventivo de inspección, voy a detener el equipo, ¿ya? Cada 24 horas, por 30 minutos, para solamente mirarlo, no sé, no estoy tan de acuerdo. Si ahora se introdujo un poco de tecnología, ¿ya? Ahí sí, ahí detengamos el equipo, veamos mediante cámaras termográficas, cómo están el sistema de filtro, ¿ya? Yo con una cámara termográfica, si veo que los filtros están a una temperatura alta, significa que ya están obstruidos y es señal de que tengo que cambiarlo, ¿ya? Hoy en día, y les voy a mostrar muchos videos de cómo la industria 4.0 fue avanzando, ¿ya? En lo que es producción, manejo a distancia, control a distancia, pero el mantenimiento no se quedó atrás, el mantenimiento lo siguió, ¿eh? Entonces hoy en día, por ejemplo, le voy a mostrar un video de una pala mecánica y cómo se le ponen strain gauge en algunos puntos, y el strain gauge son sensores de presión que me indica cuál estás, a qué esfuerzo está siendo sometido una pala en algunos puntos que normalmente se fracturan. Entonces, ahí se está verificando, ojo, se está sobrecargando la pala, se le comunica de inmediato al operador que tenga más cuidado, porque está generando mucha carga, ¿eh? Se puede ver de inmediato si es que va a haber una fractura, ¿eh? También están los inspectores estructurales, ¿ya? Ahí también tengo varios alumnos que su trabajo es hacer inspección estructural. La inspección estructural. La inspección estructural. Estos viejitos, ¿ya? Van. A ver, deme 2 segundos antes de continuar eso, porque. No me gusta. No me gusta que quede en el aire algunas cosas, entonces yo ahí les digo, muchachos, denme 2 segundos, busco una presentación y se los demuestro de inmediato. Como algunas otras cosas, les digo, mira, esto lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿ya? O recuérdeme en la próxima sesión ver esto, ¿ya? Entonces. Aquí abajo está. Aquí lo encontré. Compartir. Puedo compartir otra PPT, ¿eh? No sé. Y aquí está. Entonces, tengo. Esta no, tengo un alumno, ¿eh? Un ex alumno, que trabaja en una empresa X, que no vamos a dar el nombre por temas de confidencialidad, pero él es inspector, ¿eh? Y aquí se puede ver cómo la falta de una buena inspección estructural, aquí se ve la pala de cable y la pluma, cómo la falta de una buena inspección estructural llegó a esto, ¿ya? La tarea del inspector estructural es encontrar una fisura, pero no en este estado. Aquí esta pala, o esta parte de la pala, la pluma, ya murió, ¿ya? Repararla es muy costoso y no va a quedar como nueva, así que se decidió dejar esta pala como afuera y usarla como estudio, como capacitación, para que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Mire, podemos ver el video, ¿ya? Entonces, se fracturó por toda esa línea,
esta fisura debieron haberla encontrado cuando tenía menos de 3 centímetros, ¿eh? Mediante, se pueden hacer mediante tinta penetrante, ultrasonido, mira, toda la luz que deja al interior pasar. Una muy, muy grande, una fisura muy, muy grande. Entonces ahí mi alumno me decía que esa fue la parte que falló, que se sacó, y me decía, así me sentía trabajando aquel día cuando llegaron los jefes y todo, me decía, oye, pero ¿qué ocurrió acá? La pega, muchacho, del mantenedor, es una pega que es muy entretenida, pero también tiene su parte triste. Ustedes, como automotrices, les digo desde ya que el mundo que se van a mover va a ser el mundo del mantenimiento de estos equipos, en su parte de motor, de chasis, de estructura, de componentes de esto, de los sistemas hidráulicos, de los sistemas neumáticos, y pocos de ustedes van a estar asociados a una operación, no están más alejados de la operación, siendo que son de la misma empresa, muchas veces, pero el tema de los mantenedores, como les comentaba, es muy triste, porque cuando las cosas están funcionando, nadie se acuerda de ustedes, nadie se acuerda de que los mantenedores han estado horas y horas trabajando en el turno, en contraturno, o en el momento que la empresa no está funcionando y que todos están en sus casas, a ustedes les van a tocar pasar Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, ahí al lado de la máquina, haciendo todo lo posible y lo imposible para hacerla funcionar, muchas veces, lamentablemente, desvistiendo un santo para vestir otro. Eso significa que ocurrió una falla, fueron a reparar el equipo, y empezaron a buscar el repuesto que debería haber estado en stock, en bodega, y el viejito del pañuelo te dice, no, ese llega en 2 días más, no, se retrasó la entrega, y todos sabemos que el viejito no pidió las cuestiones cuando tenía que pedirla, ¿ya? Pero ahí tiene la excusa, ¿ya? Y vamos a tener que ir a buscar otro equipo parecido, pero uno más viejito, uno que está a punto de darse de baja, o van a ir al desagüe, al cementerio de equipo, y van a buscar ahí algún equipo parecido. Oye, este tiene el componente, usemos este por mientras, pero para tenerlo funcionando 2 días, te imaginas tener el equipo 2 días detenido, con un exalumno, que el año pasado yo tuve una asignatura que se llamaba mantenimiento de equipos mineros, y yo invité a exalumnos a hacer algunas presentaciones, y un alumno me decía, profe, nosotros sacamos el cálculo, más o menos qué significaba una hora de detención de un camión de alto tonelaje, una hora, como destrucción del negocio, lo que significa que ese equipo no esté funcionando. ¿Cómo destruimos el negocio al hacer que un camión de alto tonelaje no esté funcionando por una hora? ¿Ya? Y los gastos, ellos decían, más o menos de la destrucción del negocio, bordeaban entre los 6 y los 7 millones de pesos. ¿Ya? Una hora. Entonces, estaba diciendo que el componente llega en 2 días más, o sea, en 48 horas más, multiplique solamente, ¿ya? Y diga, es muchísima plata la que perderíamos, entonces por lo mismo, vamos a buscar lo que sea por ahí, inventamos algo, pero para que el equipo vuelva a funcionar. Eso en la teoría no te lo van a decir, no te van a decir que estas cosas pasan, porque se trata de gestión, y la gestión no te tiene que pillar así. Pero en la realidad, en grandes empresas que tienen una buena gestión, ocurre. Así que si ocurre en esa grande empresa, ¿no? Caterpillar, Comax, Unilever, ténganlo claro que va a pasar en cualquier otro taller automotriz, ¿eh? Así que no nos perdamos de que hay que actuar muchas veces, ¿eh? Como médicos de urgencia y hacer transfusiones de sangre nomás para salvar ahí el individuo y que dure
hasta que llegue realmente el repuesto original, ¿ya? Entonces, como resultado de aprendizaje, vamos a tener también determinar los costos de mantenimiento. Aquí yo ya le he hablado algo de la destrucción del negocio, ¿ya? Que es importante, ¿ya? También tengo que hablar del HP, que hoy en día se habla de las horas personas, ¿ya? Ya no se habla tanto de la hora hombre, o algunos le llaman hora humana, ¿ya? Por un tema de inclusión, ¿ya? Es significativo, ¿ya? Hoy en día ustedes van a ir a diferentes faenas mineras, ¿ya? Y la inclusión está, pero al orden del día, que es muy adecuado, y hay algunas ideas de Komatsu, por ejemplo, que han pintado de colores más muy llamativos, ¿ya? Algunas tolvas de camiones, ¿ya? Así que se van a encontrar con un mundo con mucha más inclusión, ¿ya? En la minería, siendo que uno recuerda la minería de hace 20 años y era prácticamente que fuera una mujer, ¿ya? A la planta minera era como, no, que la mina se va a poner celosa, la mina asociada a la faena minera, para ello era que se iba a poner celosa y no puede entrar mujeres, era peor que los piratas que tenían esas ideas mal concebidas, pero ha ido cambiando el mundo minero, pero de forma abismante, ¿ya? Yo con una compañera de ustedes de ingeniería estamos haciendo el estudio de las actividades de mantenimiento y cómo las mujeres, ¿ya? Hoy en día pueden hacer las mismas actividades asociadas a que ya no hay un mecánico que se eche al hombro 70 kilos y empiece a mover ellos. Todos son con herramientas, todo es con tecnología, entonces queremos medir eso para dar cada vez más auge de la importancia de que lo importante, ¿ya? Es la capacidad técnica, los conocimientos, la habilidad, las competencias, y no la fuerza bruta en la minería. Ya no se trabaja con fuerza bruta en la minería. RDA3 aplica funciones de la administración, determinando objetivos, metas, planes, para alcanzar los logros establecidos. Aquí está lo que es en sí la planificación de las actividades, el prever, el siempre ir un paso adelante para saber qué me podría pasar. En esta avenida, por ejemplo, yo les comentaba en la mañana por parte mía, a la oficina, a la universidad, yo vivo muy cerca de la costa y tantos árboles, aromo, estos plátanos orientales, no los tengo, entonces vine para acá para ver cómo me iba. ¿Eh? Pensé que me podría haber ido peor, pero no, estoy todavía resistiendo, pero uno se tiene que planificar, uno tiene que decir, mira, para pasar un proceso de clase híbrida, tengo que, no, si no me van a ver ahí con 3 kilos de rollos de confort, yo les diría desde ya, muchachos, saben que mis condiciones de salud no me permiten, ¿eh? Hacer clase híbrida. Entonces, ahí siempre planificar, siempre prever, después anotamos el procedimiento, qué hay que hacer, temas de seguridad, siempre las actividades de mantenimiento cuando las vamos a levantar, ¿eh? Vamos a tener que contemplar lo que es los procedimientos de calidad, y cuando hablamos de procedimientos de calidad, tiene que tener asociado un checklist, yo voy a hacer un trabajo y tengo que entregar ese trabajo a alguien. Ya, ¿quién me va a revisar este trabajo que hice? Yo acá, el operador. A ver, el operador te va a decir, ya, hagamos partir el equipo. Ya. Hay salida de humo blanco, hay salida de humo azul, hay alguna vibración extraña. No, estamos ok, un check. ¿Ya? ¿Llega al RPM requerido? Sí, check. ¿Ya? También tenemos que siempre velar por la seguridad. ¿Ya? De que cada actividad de mantenimiento, indicar el uso de PP, ¿ya? El acuñamiento, si hay que hacer trabajo en altura, las cuerdas de vida, si verificar energía cero,
energía cero, tanto eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, ¿ya? No puede haber ningún tema de que quede algo de energía ahí, ¿ya?, que nos pueda generar algún accidente, ¿ya? ¿Qué más? Temas de seguridad, ya dijimos la EPP, la vuelta al perro, que la vuelta del perro que se le dice cuando llega un equipo de alto tonelaje al taller, uno da una vuelta al equipo para ir verificando situaciones anormales y posibilidades de algún accidente, ¿ya? Como lo hacemos en el camión de alto tonelaje en la tolva, venía metido un trozo de barro, ¿ya? Y ese trozo de barro que caiga, no es como que te caiga una ampolleta en la cabeza, son 2 kilos fácilmente o más, ¿ya?, que te podrían pegar de golpe en la cabeza, y por más que estés usando casco, te encargo el dolor, ¿ya?, y te encargo todos los problemas que te podría traer por no hacer estos requerimientos de seguridad. Entonces siempre vamos a estar hablando como esos tres, en calidad, medio ambiente, seguridad, y obviamente la parte técnica, el que usted diga, profe, aquí hay que apretar los pernos, y es el primer paso. Yo le voy a decir, ya, pero ese apriete de perno que usted me está hablando, estamos hablando de un apriete de 250 newton metro, o de 2050 newton metro, que me puso ahí un 2 y entre un 5, no sé si hay un 0 o no, especifíqueme bien el torque requerido, especifíqueme bien qué es lo que va a medir, porque medir indicador eléctrico, ya, pero ¿qué unidad va a ir a medir? ¿Qué instrumento va a usar? Ya que eso va a completar nuestra ficha de mantenimiento, ¿ya?, con lo que vamos a hacer, con lo que tenemos que hacer, con lo que necesitamos para hacerlo. Ahí están las herramientas, los repuestos, los insumos, ¿ya? Cada cuánto vamos a hacer esto, cuánto me tengo que demorar en hacer esto, ahí está, quiénes van a ir a hacer esto, la dotación, ¿ya?, la hora humana que necesitamos para este proyecto. Eso lo vamos a asociar entre el RDA3 y el RDA2 cuando hablemos de los costos también, ¿ya? Y punto 4, elabore informes técnicos utilizando herramientas propias del mantenimiento para determinar implicancia y ventaja en su quehacer profesional, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ¿ya?, tenemos el trabajo en el software, ¿ya? El trabajo en el software, ¿ya?, nos va a llevar desarrollar estos informes. El software nos va a entregar casi el informe de inmediato. Mire, me voy a saltar hasta la última diapositiva. Ya me voy a saltar la última diapositiva, porque así se verían una planilla de mantenimiento que nosotros vamos a generar con el software. Eso es lo que nosotros vamos a hacer como equipo, ¿ya? Vamos a dividir los equipos. Ustedes la próxima semana ya me van a decir, profe, así nos vamos a constituir. Son 4 alumnos máximo por equipo. Ahora, si me dicen, profe, nosotros somos un grupo de 5, siempre trabajamos de 5, todos vivimos en Puchuncaví, así que no hemos acostumbrado, ya, hay una justificación, ¿eh? Ahí no tengo problema. Pero si me dicen, somos 7, no, es demasiado, ya 4 es lo máximo, ¿eh? 2 muchachos, un grupo de 2 también no vale la pena, es muy poco, ¿eh? No se puede analizar mucho de 2 personas. Se ve muy, no se ven todos los problemas, todas las ideas. Esto tiene que ser un tema de madurez, de grupo, de equipo, de trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes estén en el trabajo y ocurra una falla, ¿ya?, muchas empresas hacen un procedimiento de análisis causa-raíz. Ya, vamos a averiguar qué ocurrió, por qué ocurrió esta falla. Vengan todo mi equipo de trabajo, nos sentamos y tenemos idea, ¿qué pudo haber ocurrido? Ya, analicemos cada posibilidad de ocurrencia y lleguemos a la causa origen de esa rotura de manguera, ¿eh?, o esa fractura de eje. Ya.
Entonces, para eso vamos a verlas. Nuevamente, me dan 2 segundos, voy a tener la grabación. Ahí sí. Ya, entonces, para poder cumplir los RDA anteriormente indicados, es que tenemos unidades temáticas. Y de alguna manera, con estas unidades temáticas, yo he ido separando las diapositivas. Tengo más o menos 6 diapositivas, seis presentaciones, que cada una de ellas tiene alrededor como de 30, 50 PPTs. Entonces, la primera es la de bases generales, como la introducción al mantenimiento, conociendo cuáles son las funciones del área de mantención, cómo se puede hacer una estructura de costo, que hay que tener en cuenta cuando hago una estructura de costos, cómo se puede desarrollar un presupuesto, que es muy importante para el mundo del mantenimiento, porque usted en el trabajo le van a decir, ya, ¿cuánto vaya a gastar tú como jefe de área? ¿Cuánto vas a gastar en la mantención de tu equipo para el próximo año? Tú le vas a decir, pero jefe, si yo no tengo idea, no soy adivino. No, no le puedes decir eso. Usted va a tener que empezar a pensar ya. Voy a buscar los históricos de falla. ¿Cuántas veces falla este equipo? Escucha, este año, profesor, ¿cómo está? ¿Cuántas veces falla este equipo durante el año? A ver, veo lo histórico, reviso y digo, mira, el equipo falló 4 veces el año pasado. ¿Qué conllevó esta falla? ¿Qué conllevó esta falla? Estas fallas conllevaron lo siguiente. En ámbito de costo, llevó que tuvimos que cambiar las mangueras hidráulicas, tuvimos que cambiar correas, ya veamos cuánto gastamos. Este próximo año me voy a aumentar un poquito más porque viene el IPC, el equipo está más viejo, como está más viejo puede generarme más fallas debido a que está con un desgaste más acelerado. Vamos a hablar del ciclo de vida de los equipos, y eso lo vamos a llevar a dinero igual, para poder armar una estructura de costo. Voy a necesitar más recursos humanos, voy a necesitar, voy a implementar alguna actividad de mantenimiento preventiva, y tengo que saber eso para el próximo año. Yo tengo que tener todas esas consideraciones desde antes para poder dar una buena respuesta. La unidad 2 está asociada al análisis de falla. Vamos a tomar un modo de fallo, vamos a hacer las consideraciones de estos modos de fallo asociado a la causa origen de la falla. Eso es un modo de fallo. Vamos a generar árboles de falla que son metodologías que ayudan a describir de manera rápida qué puede haberle ocurrido al equipo. Es más, va a ser como una guía de preguntas. Usted probablemente lo ha visto en los manuales. Es cuando ocurre una falla, el equipo se detuvo, vaya a ver cierto punto. Mida la presión. Si la presión es más de 250 PSI, desarrolle esto. Y si es menos de 250 PSI, revise esto. Revise el motor, si la temperatura alcanzó tanto grados Celsius, busque esto, si no, haga esto otro. Es como una guía rápida, es una guía rápida de lo que debo hacer frente a una falla. De eso hay muchos ejemplos, es cosa de que vea un manual, se vaya a las últimas páginas del manual, en donde analizan las posibles fallas, y va a encontrar una serie de estas flujogramas. Pero también hay otros tipos de análisis. Hay Tal y Chicago, el 5 por qué, para buscar las causas, orígenes de la falla. Y también un poquito de lo que es saber cuando una falla, un elemento se fractura, saber si ese elemento era dúctil, frágil, que igual es bueno reconocer. Eso es lo que ustedes vieron posiblemente en tecnología los materiales, ahí hacía referencia
esa parte. Comunidad 3, los modelos de gestión de operación, modelos de confiabilidad, selección de estrategias de mantenimiento, lo que hablamos, será correctivo, será preventivo, algunos criterios para hacer las inspecciones, cada cuánto voy a hacer una inspección y qué tipo de inspección, el reemplazo de equipo, overhaul, ¿cuándo hago un overhaul? ¿Cuando el equipo está a los 5 años, a los 6 años? ¿O habrá otro indicador? Hay otro indicador que lo llevamos mediante el historial del equipo, mediante el historial de operación, de buen servicio, como también el historial de los fuera de servicio. Eso me va a dar a mí la información de decir, mira, este equipo está llegando a su etapa de desgaste acelerado. Los grandes equipos tienen tres grandes zonas de transición. Hay un equipo que usted compró nuevo, como el equipo no es todavía conocido por todos, no hay mucha información, los operadores recién están reconociendo el equipo, por más que los mandó usted a hacer algún curso, todavía no tiene toda la experiencia y por ende se generan muchas fallas de operación iniciales. Y eso le llamamos que el equipo está en rodaje. Luego está la transición de rodaje a vida útil. En la vida útil, el funcionario, el mantenedor, el operador, ya supo cómo funcionaba, ya sabe cómo se le hace una actividad de mantenimiento, ya sabe operarlo. Pero empiezan a ocurrir fallas que no estaban previstas, porque usted está en un terreno que el fabricante no le entregó esas condiciones, porque el fabricante no tiene por qué entregar condiciones de operación para todas las gamas de terrenos que hay en el mundo, y climas, entonces imposible que los tenga. Y por lo mismo nosotros tenemos que llevar esa información y luego para saber cuándo llegamos al proceso de desgaste, en donde el equipo va a estar más metido en el taller, en reparación, que operando. Y ahí ya es una buena sugerencia analizar la posibilidad de reemplazar el equipo o hacer un overhaul. Planificaciones de tareas. ¿Cómo hay que hacer la planificación? ¿De qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tengo que escribir en un procedimiento? La gestión de repuesto, muchachos, muy importante saber cuál es. Porque alguien me puede decir, profe, ¿por qué no la empresa guarda repuesto y tiene una bodega grande? Entonces, si es que hay una falla, igual van a tener el repuesto de inmediato. Digamos, pero eso podría llevarnos a que solamente en una bodega voy a tener 12 millones de dólares. Yo les voy a mostrar algunas fotitos de algunas bodegas, de algunas faenas mineras, en su momento, que fácilmente estamos hablando de 12 millones de dólares invertidos ahí. Con todos los gastos asociados, porque si tú tienes mucha cantidad de elementos en una bodega, tú ya pagaste por esos componentes, por esos repuestos. Tú tienes la posibilidad de que ocurra un incendio, se te queme toda la bodega y perdiste 12 millones de dólares, que olvídate ahí que podría llegar a quebrar. Tengo los efectos también asociados al deterioro de los propios elementos. Si tengo un elemento ahí que lo tengo por 5 años, un aceite, se me va a degradar por más que esté en la botellita. Hasta el combustible, si lo tengo guardado ahí almacenado por mucho tiempo, después lo voy a usar, puede estar degradado y olvídate, perdiste ese combustible. Tengo problemas también asociados a los robos, puede ser desde un robo grande, o esos robos hormigas. Tengo que pagar por vigilancia, ahí tengo gasto, tengo que pagar por un seguro, para que si es que ocurre el accidente, el incendio, no lo pague yo, lo pague el seguro, pero el seguro me va a pedir todos los meses que pague una prima, entonces una póliza asociada a esto. Entonces, tener grandes bodegas de repuesto tampoco es una muy, muy buena solución. Hay que tener lo justo, ¿ya? Para poder dar un buen servicio y optimizar también el gasto, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es también la red
redundancia y confiabilidad, la confiabilidad como indicador, como un buen indicador de mantenimiento, ¿ya? No está escrito acá, ya no está escrito acá en esta, en este programa de asignatura de este programa, pero vale la pena también hablar de la disponibilidad, ¿ya? Que son temas del día a día, ¿ya? Sobre todo para ustedes, ¿ya? En la minería, debido a que la mandante, la empresa mandante, firmó un contrato de servicio con la empresa donde usted trabaja, Caterpillar, en donde la mandante le dijo, mira, yo te compro 20 camiones, ¿ah? Te compro 20 camiones, pero tú me tienes que mantener, ¿ah? un 89%, ¿ah? De disponibilidad, ¿eh? Ojo, que en caso de que tú no me cumplas ese 89%, usted me va a tener que pagar una multa. Y esa multa no es menor, ¿eh? Entonces, ahí Caterpillar piensa y dice, ya, firmamos el contrato, aquí están los 20 camiones que usted me compró, ¿eh? Es más, nosotros vamos a dejar 2 camiones más, porque como tenemos que llegar a ese 89%, si me fallan 3 camiones, ya no lo cumplo, entonces dejan 2 como stand-by, que no los paga la mandante, sino que de alguna manera Caterpillar, para cumplir eso, te pagan la multa y poner 2 más, ¿ya? Ya estamos hablando de camiones fácilmente sobre los 8 millones de dólares, ¿ya? Si no más. Dependiendo, obviamente, el modelo, todo. Se firman también otras condiciones de que si la falla ocurre por operación, no se le tiene que cargar, obviamente, a la empresa Caterpillar, sino que es responsabilidad de la mandante, ¿ya? Y a usted, como mantenedor automotriz, ¿ya? Como encargado de los motores, ¿ya? Como encargado del mantenimiento de los sistemas hidráulicos, ¿ya? A usted lo van a bonificar a final de mes, ¿ya? Si es que su empresa, Caterpillar, Komatsu, la que fuese, ¿ya? Cumple con ese 89% en más. Probablemente le van a dar a usted otra meta, le van a decir, mira, si usted tiene como grupo sobre un 90%, ¿ya? Le aseguro todos los meses una bonificación de 300.000 pesos. Entonces, de alguna manera, todos, ¿ya? Tratan de poner el empeño para, ¿ya? Llegar a cumplir ese porcentaje, ¿ya? Que es la disponibilidad. Vamos a hablar del tamaño de los talleres, de las cuadrillas, y aquí, este sí que vamos a dar muchísima importancia, ¿ya? Al software, ¿ya? Integrado de mantenimiento, ¿ya? Más conocido como los ERP, ¿ya? Que son software asociado a la planificación y gestión empresarial, ¿ya? Entonces, ahí, en los ERP, ¿ah? Tenemos varios y algunos muy, muy, muy potentes, ¿ah? Como el SAP. El SAP, no hay empresas grandes que no tenga el SAP, ¿ah? El SAP es muy costoso, eso sí, ¿ah? O sea, nosotros como universidad y como menos como departamento, ¿ah? Hubiésemos querido comprar el SAP, ¿ah? Se nos va el presupuesto de un año, ¿ah? Entonces, por lo mismo, busqué en su momento, yo me encargué de esa pega, busqué un software que estuviese en el mercado, que fuese más económico, que fuese más fácil de usar, ¿ya? Cosa que tuviésemos también
el dinero hacia el futuro, porque si no tuviésemos que estar pagando el SAP todos los años, no se puede. Hay cursos SAP en internet, se puede usted hacer cursos SAP en internet. Pero, déjese pasar un compañero. Pero algunos, casi todos, son costosos, ¿no?, los cursos SAP. Yo tengo ahí algunas diapositivas de SAP, ¿ya?, para hacer la diferencia entre el SAP y el software que tenemos nosotros. El SAP, ¿sabes por qué es más costoso? Porque el SAP es un software que integra a todas las unidades del negocio. Trabaja con finanzas, con recursos humanos, tienen el módulo de mantenimiento, tienen el módulo de operaciones, de gerencia. Entonces, es muy sofisticado, es muy potente. Nosotros vamos a trabajar con un software, ¿sí?, que tiene su foco solamente fractal, ¿sí?, que tiene su foco en lo que es el mantenimiento, ¿sí? Y bajo ese contexto es que nosotros damos más énfasis. Ahí vamos a poder levantar equipos, vamos a poder levantar ubicaciones, herramientas, vamos a poder levantar tareas de mantenimiento, ¿sí? Y por lo mismo vamos a poder trabajar con este software. Usted va a tener un usuario, ¿sí?, y va a tener acceso, y además que el mismo Fractal, ¿sí?, cada 4 meses hace invitaciones, ¿sí?, a los participantes, a los que tienen una cuenta, porque esta cuenta le llega a su correo, le llega una invitación a participar en cursos, ¿sí?, y a certificarse en SAP, ¿sí?, y que usted tenga un certificado, disculpe, en Fractal, que usted tenga un certificado de uso de Fractal bien adecuado, porque usted lo deja en su currículum y le ayuda bastante. Por ejemplo, la empresa CBU, su único software de mantenimiento es el Fractal, ¿sí?, y así muchas más, ¿okay? O sea, hay empresas del sector automotriz que trabajan con Fractal. Es más, algunas hasta trabajan con SAP y Fractal, porque de alguna manera el SAP es más costoso, es más complicado hacer algún cambio, entonces algunos tienen eso como trabajo más de recursos humanos, más de asociado a la finanza, y para la otra parte del mantenimiento buscan otro, más accesible, más amigable, ¿eh? Las políticas de mantenimiento, vamos a ver lo que es el RCM, ¿eh? El RCM, ojo, nace del mundo aeroespacial y del área automotriz, ¿sí? Entonces, algunas normas que vamos a ver va a ser la SAE JA1011 y la SAE JA1012, que son propios de la aplicación del mantenimiento basado en la confiabilidad, y que obviamente tenemos todo un mundo ahí para revisar, ¿sí? Y el mantenimiento productivo total, también muy cercano, el TPM, el TPM se levanta en una empresa nipona, en Toyota, ¿sí?, en Japón, y hace que Toyota crezca, pero de forma muy, muy acelerada, ¿sí?, generando entonces el TPM, nace en Japón a finales de los 60, ¿sí?, de la década de los 60. En los 70 se expande por Japón. Además, hay otros autores otros profesionales que empiezan a crear también cosas sociales TPM, que nacen a partir de eso, se ramifica, ¿sí? No necesariamente que tengan que trabajar en conjunto, pero ahí nosotros tenemos el Kaizen, Gemba, ¿ya? Las 5S, mucho trabajo que viene a partir del mismo TPM, ¿ya? Eso también lo vamos a revisar, tanto como historia y como es su aplicación, y qué obtiene una empresa una vez que desarrolle, ¿ya? La asignatura tiene 2 certámenes, ¿ya? Primer certamen 25%, segundo certamen 25%, ¿eh? Se está dando la indicación de que los últimos
certámenes sean de forma presencial por diversas situaciones que han ocurrido a nivel país, de unas mafias de que te hacen las pruebas, pero aquí como son trabajos en grupo, no es un certamen, yo voy a hacer las consultas propiamente tal, qué tan necesario es para asignaturas que son más de grupo. Yo creo que el primer certamen va a ser individual, va a ser vía aula, pero los otros van a ser trabajo en donde yo les voy a mandar un caso, una situación, y ustedes a partir de eso van haciendo un trabajo. Y el certamen propiamente tal, van aplicando todo lo que hemos visto. Va a haber componente, obviamente, individual y lo otro, grupal. Promedio de trabajo, 50%, así que vamos a tener varios trabajitos durante el año. Por ende, consolídense lo antes posible con un buen grupo. Aquí está la propuesta del trabajo final. Se las voy a ir explicando a medida que vamos a trabajar con el software. Debido a que hay que levantar un plan de mantenimiento. Ese va a ser el trabajo en sí, pero usando el software de mantenimiento. Y así vamos a poder levantar equipos, recursos humanos, repuestos, vamos a trabajar en la bodega y vamos a generar un plan de tareas. Pero un pequeño informe técnico, lo que se pedía en uno de los RDA. Vamos a usar este software. Yo la próxima semana me voy a dedicar a darle las cuentas, por ende tienen que ya estar definidos los grupos y así tienen acceso antes de irnos de vacaciones. Y así ustedes en las vacaciones, si es que quiere ver, puede jugar con la clave que le voy a dar. Reconoce el software por mientras. Aquí está como a lo que vamos a llegar, a un procedimiento, etc. Para finalizar la clase del día de hoy, les presento la calendarización del semestre. Aquí, este semestre, una de las ventajas que tenemos, no tenemos muchos feriados. El único feriado que nosotros ya vemos va a ser el 20, no, más que feriado, lo dieron libre aquí, obviamente en la universidad, porque es el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Las clases la parte académica termina el 23, dan libre, 23 a las 5 de la tarde y el 30 a las 5 de la tarde, pero el 30 yo ya tengo que tener las notas en el sistema, así que ya no fue necesario ese viernes. Y el 23 yo me reúno con ustedes para ver todos los temas de cierre de la asignatura, si es que alguien quedó con un. Esta no es una asignatura para reprobar, muchachos, por favor. Aquí lo reprobaría solo si no quiere hacer nada, si decide a no participar, a no hacer nada, lo reprueba. Pero de otra manera, imposible. Introducción al mantenimiento. Aquí hago la indicación que vamos a ir viendo semana a semana. Bases generales más el software. Y el software los va a ir acompañando a medida que vamos avanzando en el curso, trabajando a la par. Después, cada semana va a ser una parte teórica y la otra parte el software. Así que tenemos, ahí está el RPM, el RCM, el TPM, gestión de repuesto, criterio de reemplazo, programación de mantenimiento, modelo, indicadores de mantenimiento, etc. Y esta planillita se la voy a subir también para que la tengan ahí visualizada. Y por último, todas las clases, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? A ver, ahora. Ahí, ¿cómo se llama la aula? Aula. Oh, algo hice, cambié delante para meterme en internet acá, la U, hice algo ya. Fuera eso. En el aula van a encontrar, van a poder encontrar
Las clases grabadas, yo como les digo, las subo de inmediato. Entonces, me voy aquí al canal de YouTube. Ahí salgo, sale una fotito mía con mi hija caminando. Y aquí usted puede ver los videos. Yo, ¿cómo subo los videos? Pongo clase, la fecha de la clase. Por ejemplo, esta es la clase del día de ayer, de gestión del mantenimiento, con mecánica automotriz, pero es la clase del 2 de septiembre. Yo hoy día subo esta, ¿eh?, que va a ser la del 3 de septiembre. ¿Eh? Así usted puede identificar. ¿Eh? Aquí obviamente yo subo todo, están las clases de años pasados, esta clase se podría ver como lo que está aquí, como gestión del mantenimiento, hay un parecido, pero no es lo mismo, ya que el programa de ustedes tiene otras cositas, así que igual es bueno. ¿Eh? Aquí hay procesos de programación, la parte de mecánica, son clases que yo he hecho durante estos años de pandemia. ¿Eh? Hay algunas charlas, hay una charla donde dice charla mantenimiento. Acá, por ejemplo, son charlas que vinieron a hacer ex alumnos, ¿eh?, que invité y nos hicieron presentaciones al respecto, ¿eh?, bastante buenas. Por ejemplo, ahí yo les voy a recomendar algunas como la del Eduardo, estuvo muy buena, ¿eh?, asociado a la minería y a los equipos mineros, la del José Aravena también, asociada a los camiones, ¿eh? La del Paulo, que también estuvo bastante buena porque asoció todo el mundo del mantenimiento futuro, ¿eh? Ellos van controlando ya en este instante cuál es la probabilidad de ocurrencia de error de los trabajadores, no solamente de las máquinas, de los trabajadores. Entonces mantienen ahí el conocimiento mediante inteligencia artificial, si estamos cercanos de un día viernes, si se va a nublar, hay gente que baja su concentración, por ende hay una posibilidad de ocurrencia de algún accidente, etc. ¿Eh? Entonces, él habla de eso y se está tomando muy en cuenta ese trabajo hoy en día en todos los procesos donde hay riesgo. ¿Eh? Eso, muchachos, voy a detener la grabación.